Hola, me llamo Alba, soy de Tarrasa, Barcelona, tengo 28 años y llevo unos 3 años aquí en Byron Bay. Llegué directo aquí y aquí me quedé. Bueno, en teoría iba a venir para 9 meses y aquí sigo. Poco que me he movido por aquí ha sido viajar, pero siempre he estado viviendo en Byron. Pues mira, cuando yo llegué aquí, como venía solo para estudiar, evidentemente tienes que encontrar trabajo porque todo es carísimo. Pero el problema era que estudiando iba cada día a la escuela y empezaba de 9 a 3 de la tarde. Eso, ¿qué pasa? Que se reduce mucho a las ofertas de trabajo que hay aquí. Pero fui muy lucky y encontré como para hacer de babysitter a unos 2 niños. En ese momento ahora son 3, pero antes eran 2. Y iba por las tardes, 3 tardes. Justo cuando acababa a las 3, pues a las 3 y media ya iba a casa de ellos. Y bueno, y ahí empecé, eso fue mi primer trabajo. Pues a ver, empecé eso, de babysitter, luego una vez acabé ya el curso, que eran unos 6 meses, luego ya estaba más abierta, más horario, por el cual tú puedes ir en busca de un trabajo, y empecé a buscar, bueno, a tirar currículums, hoteles y eso, entonces fui a parar en un hotel. Y ahí es cuando ya empiezas a ver que trabajando más puedes disfrutar más aquí, porque ya vas equivalando, ¿sabes? Equivalando el plan gastos, perdón, y ingresos. Entonces fui al hotel, lo compaginaba con los niños y nada, y luego también, justo cuando acabé el colegio, hace un día encontré en uno de los newspapers de Byron. Encontré que buscaban a una chica, bueno, una bailarina, una profesora. De hecho, buscaban una de más ballet. Pero yo aún así insistí y envié un mail. Bueno, un mensaje, que es lo que se lleva aquí. Y la mujer, la jefa de la propietaria de la escuela, me llamó. Ah, pues venga, vamos a contactar. Porque no tenía pensado abrir un grupo así, pero si tú estás dispuesta, ¿por qué no? Vamos, lo podemos probar. Y ahí empecé a dar clases de baile. Pero hoy en día también ya tengo yo mi propia clase de baile, o sea, me refiero, doy clases de baile con la escuela y luego por otro lado también alquilo un local y doy yo mis clases que son más con adultos, con la escuela es más niños. Y nada, súper bien, contenta, muy contenta la verdad. Todo empezó porque unas amigas, de hecho una es Leti, que trabaja con vosotros, empezaba, ay, yo necesito moverme, venga Alba, tú que das clases de baile, ¿por qué no montas algo? Además yo ya estaba con los niños, venga va, vamos a hacer algo. Y yo era, bueno, yo lo que necesito es un grupo, o sea, un grupo de personas, que ya tenga un mínimo de personas, entonces ya puedo, ¿no? Porque tenía que invertir para alquilar el local. Entonces, bueno, pues fuimos así boca a boca hablando, explicándolo a las chicas que conocíamos y al final pues éramos unas 10, 12, depende de, o incluso más, depende del día y de la época, porque aquí lo malo que tiene es que la gente va y viene. Pero es muy bonito porque al final nos juntamos unas cuantas que somos de diferentes lugares, no solo somos españolas, sino que también hay gente de aquí o sí. Luego también unas italianas, otras de Alemania, o sea que somos un grupo muy universal. Bailey, stop. No, y este es el perro de la casa de los niños. Hello. So, hello. What's your name? My name is Savannah. And how old are you? 5. I'm Sierra. You're and Sierra, and how old are you? And sit, Bailey. Naughty filing. My dog's very naughty. Introduce your dog. He's cute. Who is this he? This is my dog. He's called Bailey. Bailey, look at the camera. And he's a bit naughty boy, isn't he? Yeah. He's a naughty boy. He just wants to play. And you have a brother, don't you? Yes, I have a brother called Candian. Yeah, and I got some chickens over there. Yeah. And you feed them, right? And I got a caravan here. And what is that that caravan? Do you play in it? Yeah, it's a cubby house, and the boat's a cubby house too. Wow. No bird. Run!
El problema és que no hi ha res on agafar-lo, vull tornar... Ah! I can count in Spanish. Really? Yeah. Come on. Count in Spanish. Dos, tres. I what else? Cuatro? You forgot cinco? Uno, dos, tres. Tres, no, tres. Tres. And princess. How is princess in? Princesa. Princesa. I already know princess. I know what. Yo soy también de estas que te viene todo en la mente y solo quieres expresarte y claro, a lo mejor no es como una clase de estas que te puedes preparar, sino que es muy espontánea. Y entonces hay expresiones que nosotros a veces intentamos traducir literalmente y no tienen significado aquí. Es como, ¿qué me estás diciendo? ¿Sabes? Pero la verdad que dando clases de baile, como si hay algo que no sé decirlo, simplemente lo hago y también luego, o si no, pregunto. Y con los niños, sin vergüenza. Los niños es con lo mejor, con lo que puedes trabajar, porque cosa que no sabes, cosa que preguntas y ya está. Y ellos te lo dicen. Además, igualmente aquí todo el mundo sabe, hay mucha gente de todos lugares que no son de aquí, no son locales. Entonces eso ayuda. Si no entiendes algo, es mejor no hacerte el tonto y decir sí, 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 porque nunca sabes qué te están diciendo, sino es mejor preguntar y decir perdona. Puedes repetir o no te entiendo. Mira, una vez me pasó que estaba hablando con la madre de las niñas y estábamos hablando, bueno, pues que el perro es joven, que se escapó, pues durante, muchas veces ha escapado, la verdad, pero durante un día se escapó como 3 o 4 veces el mismo día. Y entonces estábamos hablando y yo le dije, bueno, yo tengo un perro allí en España y lo tuve que castrar porque si no se volvía loco y también se me había escapado más de una vez. Y eso que estábamos así hablando y de golpe la niña, la mayor, oyó castrar. Y dijo, what are you talking about? ¿Qué estáis diciendo? ¿Sabes? Y ella solo me venía a mí, no a su madre. Y me venía a mí preguntándome, ah, explícame, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y claro, yo en ese momento era como, Dios, tierra, trágame. ¿Qué digo yo ahora? Porque hay padres que lo quieren explicar y otros que prefieren no explicar mucho más allá de todo este tema. Entonces yo me hice como la tonta, pero la niña insistiendo, y al final tuve que decirle, ah, pregúntale a tu madre, ¿sabes? Y su madre me estaba, luego cuando yo miré hacia ella estaba toda roja, pero riéndose como diciendo, vaya situación en la que se ha metido, ¿sabes? En la que está Alba, pero bien, nada, fue eso. Y luego, pues bueno, la verdad que hemos bailando muchas situaciones graciosas, muchísimas. Con las chicas me lo paso bien, con los niños también. Sí, se cobra bastante bien. Ya de babysitter, de cleaner, que también lo hago, y bailando sobre todo. Bailando se cobra mucho mejor. Porque, bueno, supongo que ya es algo que tú ya tienes como títulos y entonces ya estás, ¿sabes? Tienes experiencia, no es como un babysitting que si te gustan los niños pues todo el mundo lo puede hacer también, ¿no? Entonces pues se cobra bastante bien, la verdad. Y una vez empiezas a trabajar, pues ya ves que la vida aquí, el salario te deja estar aquí, ¿sabes? Si una vez tú vienes con dinero de allí, a veces se hace difícil al principio si no trabajas. Bueno, todo hay que decir que también se aprovechan según qué lugar, ¿eh? O sea, no en todos sitios. Aquí el salario mínimo en teoría son $15 y en muchos sitios tú cobras eso. O incluso en algunos, yo ahora hace tiempo que no oigo, pero al principio yo oía que en algunos sitios incluso a lo mejor te pagaban $12 la hora, 13, 14, otros 15 y ahí se quedaba. Yo empecé con 17. No, mentira, 18 de babysitter, ahora ya son 25. Hagas lo que hagas, ya sea ayudando un poco en la casa o sea solo con los niños, o sea mientras los niños están durmiendo y tú estás ahí esperando a que los padres vuelvan. Y luego pues de cleaner también unos 25. O sea que quieras o no, si una vez claro principio también hay que decir que uno está dispuesto a cobrar lo que sea, ¿sabes? Porque como necesitas dinero, tanto da. Pero una vez ya estás aquí, ya sabes cómo van las cosas, entonces también exiges. Y eso es lo bueno.
¿sabes? Bueno, cambió mucho de, estando en España que aquí. Y aquí, al principio, el primer año, ser estudiante, conoces gente, barbacoas, fiesta, te mueves mucho también más por la noche, luego estudias durante todo el día, pero ahora una vez ya también estoy en pareja y todo, o sea, cambia. Igualmente como el salir ya uno se hace mayor y ya no es lo mismo que antes, o ya tienes tu propia casa o con quién estar, que sabes, gente que conoces que tienen otras, su propia casa y no es solo aquello que puedes alquilar y tienes tu habitación, sino que tienes tu, tu espacio. Entonces, pues ya nos juntamos más en casa de uno, en casa de otro, hacemos barbacoa, bebemos algunas cervezas si nos apetece y si no, pues nada. Y levanto, o sea, irse, el día a día es irse a dormir. Muchas veces a las 9:30 ya estoy en cama, porque nos levantamos súper pronto, si hay surf vamos a surfear, si no, pues andamos al lighthouse. Y luego trabajas y luego a lo mejor no tienes ni tiempo a comer porque, ¿sabes? O sea, que... Pero es muy diferente allí, o sea, aunque trabajes no te sientes que estás cerrado. Aquí te da una sensación de que estás al aire libre todo el día, ¿sabes? Y es por eso, porque a lo mejor aprovechas y te vas a surfear o a lo mejor te aprovechas y te vas a la playa y comes allí con las amigas, que es en tu tiempo, en el break que tú tienes. Así que yo encantada de levantarme pronto e irme a dormir pronto. Encantadísima. Pues, ¿qué aconsejaría? Bueno, pues que se lo tomen con calma, porque a veces, o sea, nada es imposible, pero a veces es difícil. Muchas veces a mí lo que me pasó también es cuando yo llegué, oh, mira, este ha encontrado habitación súper rápido y yo no, o este ha encontrado curro súper rápido y yo no, o este le están pagando más, o este le están dando más horas, y eso es como todo, es como la lotería. O me he comprado un coche y a mí me funciona muy bien y al otro se le ha roto, o sea, como lo compramos también de segunda mano, pues es lo que pasa. Entonces es paciencia, todo llega, ser positivo, y sacar todo lo bueno que aquí nos enseñan, ¿sabes? También diferente mentalidad, diferente estilo de vida, que dejamos las puertas abiertas de casa, no como allí, y no pasa nada. Que siempre hay excepciones, evidentemente. A veces puedes escuchar o hoy le han dado una paliza a un chico en la calle que hace poco aquí pasó, o no sé qué, eso pasa en todos lugares. Pero lo que está claro es que es mucho más diferente aquí y entonces... Aconsejo que se saque todo eso bueno y una vez salgamos de aquí, si salimos, nos lo llevemos con nosotros y lo transmitimos, ¿sabes? O sea, yo cuando he ido ahí a España, siempre voy con... ¿Sabes qué? Dicen, buah, has cambiado, pero no es que... O sea, sí, he cambiado, pero para mejor, ¿sabes? Con una mentalidad más abierta y nada, y que aprovechen el día a día un montón, porque yo vine para 9 meses y llevo 3 años. Y aún así los días pasan súper rápido, súper rápido. Así que si venís con objetivo de surfear o aprender inglés, o yo qué sé, o ya sea conocer el país, viajar, hacerlo, porque el tiempo pasa súper rápido. Pues nada, si mira, si alguna estudiante o algún estudiante que está por aquí pues tiene interés en bailar, en moverse, pues bienvenido es. Que vean, bueno, que puedes venir un día a probar y... sin compromiso, yo sé lo que digo, ¿sabes? Y nada, y que si hay gente pues, que no conozco y viene por aquí, pues encantada de conocernos y que disfrutéis de este lugar, que es muy bonito, de este país.